Hola, soy Francisco Beltramino, soy licenciado en Artes Multimediales por la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Soy docente en la UNA, en los departamentos de Artes Multimediales y Artes del Movimiento, y dirijo estos dos proyectos de innovación, ciencia, tecnología y transferencia en artes, orientados a la construcción y al diseño de un dispositivo electromecánico óptico para el movimiento de pantallas. Son dos proyectos complementarios que abordan la articulación de diferentes dimensiones de la producción artística. Si bien en esencia es un desarrollo orientado a la construcción de un artefacto tecnológico concreto, cuya función está establecida en el mismo título del proyecto, el origen de este proyecto tiene más que ver con una investigación teórica, una investigación sobre la historia de los nuevos medios y cómo la tecnología influye y cómo ha influido a lo largo de la historia del arte en la constitución de lenguajes o géneros o estilos. Cómo los lenguajes están delimitados por las posibilidades técnicas, tanto por sus limitaciones, por sus posibilidades e incluso por las posibilidades de transgresión que el mismo artefacto, que la misma tecnología permite sobre sí misma, ¿no? Así es como encontramos ejemplos de esta situación en los lenguajes audiovisuales del siglo XX, ¿no? Como el cine, la televisión, el video, más tarde el video digital, que es tal vez con lo que más podemos identificar el término nuevos medios hoy en día. Cada uno de estos fenómenos, de estos lenguajes, de estos medios, ha generado obras particulares de diferentes artistas y de artistas singulares que manejaron de manera singular esta tecnología, pero siempre manteniendo ciertas propiedades constantes, ¿no? Que son las que en definitiva terminan dando lugar a este lenguaje común, a este uso común que se convierte en un género, en un estilo o en un lenguaje. Entre las características técnicas que han marcado a estos lenguajes, encontramos una propiedad que se mantiene siempre constante, que es la posición definida de una pantalla. Dentro de esta pantalla ocurre siempre lo visual, siempre la imagen, y fuera de ella, inequívocamente, está el espacio concreto físico del espectador. Es un límite estático, es una limitación de la tecnología, pero a su vez es algo que habilita la operación de muchos recursos, como la composición, el fuera de campo, entre otros tantos recursos que definen a estos lenguajes audiovisuales. Lo que propone este proyecto, a través de la construcción de este artefacto, es convertir esta constante en una variable, dentro del sistema de audiovisual, de producción audiovisual. Entonces, permitiendo el movimiento, la posición variable de esta pantalla dentro del espacio habitado por el espectador. Con este cambio de constante a variable, se estarían también modificando todas esas operaciones, todos esos recursos que definen en gran medida a los lenguajes audiovisuales y visuales. Consecuentemente, lo que propicia o lo que busca este proyecto es generar las condiciones para que un nuevo medio pueda emerger. No es que estamos construyendo un nuevo lenguaje, no estamos definiendo cómo va a operar ese lenguaje, sino propiciar las condiciones para que eventualmente pueda surgir a través de
múltiples apropiaciones de diferentes artistas, un código común, un estilo, un género o un lenguaje. Y analizar qué es lo que ocurre en el proceso. El artefacto consiste en un sistema óptico controlado electrónicamente, electromecánicamente, acoplable a cualquier dispositivo proyector de imagen o luz. Está compuesto por espejos que transforman el haz de luz de la proyección, que puede ser analógica o digital, motores que fueron probados, motores de servo y motores paso a paso con diferentes resultados, y por último, una interfaz de control de usuario que también pasó por muchas instancias. Algo fundamental de la interfaz de control de usuario fue que sea algo de baja complejidad y de rápida implementación para acercar el uso a la mayor cantidad y variedad de artistas y productores visuales posible, propiciando así este espectro amplio de usos dentro del cual se pudieran identificar nuevas constantes de uso, lo cual pueda eventualmente constituirse como un enriquecimiento de un código o un lenguaje compartido. Entonces, lo que proponemos es un dispositivo autónomo con una interfaz simple, para que muchos artistas, a través de su singular apropiación, puedan generar eventualmente un lenguaje común. Durante los años 2018 y 2019 se construyeron diferentes prototipos de este artefacto y fueron puestos en funcionamiento en diversas situaciones y ambientes. En cada una de estas experiencias se relevó su funcionamiento tanto en el aspecto técnico como en relación a las posibilidades de expansión de la imagen. A partir de estas observaciones se identificó la oportunidad de combinar la tecnología del artefacto con ciertos aspectos de la tecnología de la realidad extendida. Se advirtió en repetidas oportunidades que el intérprete requería un recurso que permitiera una articulación mayor entre la posición y los movimientos de la pantalla y el contenido de la imagen, especialmente con respecto a una coherencia espacial entre el universo interno de la imagen y el mundo físico donde ocurren los desplazamientos de la pantalla. Al mismo tiempo, se advirtió que en muchos casos los resultados obtenidos se acercan mucho conceptual y visualmente a situaciones de realidad aumentada, al desplazar la imagen de un marco fijo, inundando ésta el espacio físico habitable y agregando información virtual visual sobre el espacio, los objetos y los cuerpos reales. En paralelo, durante el estudio de las posibles herramientas de control del dispositivo mecánico, se advirtió una compatibilidad entre las variables a controlar para el funcionamiento del artefacto y las variables que intervienen en el control y reproducción de las imágenes de realidad virtual e imágenes de 360 grados. Estas son fundamentalmente los ejes de rotación horizontal y rotación vertical. En el caso del artefacto, los ejes de los motores, que mueven el espejo y consecuentemente trasladan la pantalla en el espacio. Y en el caso de las imágenes de 360 grados, es el punto de vista de ese espectador.
Actualmente se encuentra en desarrollo un software de composición y reproducción de imágenes de 360 grados que permitirá sincronizar los movimientos de cámara en este entorno virtual con los movimientos de pantalla en un espacio físico. Con esta nueva interfaz se captura directamente el punto de vista dentro de un entorno virtual, permitiendo un mucho mayor control del movimiento y de la gestualidad. Por otro lado, se presenta la posibilidad de, a partir de un punto de vista determinado, ya sea grabado previamente o capturando en tiempo real el punto de vista de un interactor, trasladarlo a múltiples espectadores que habiten ese mismo espacio físico.